Lo próximo, lo hemos de ver, ¿eh? Es a Pablo Iglesias con un pañuelo, haciendo así de gitana, con una verruga falsa y un pelito así, diciendo, ceñito, deme algo, ceñito. Y te voy a dejarle en la Buenaventura, Pedrito, yo te leo la Buenaventura. Ah, tus muertos, como cuando no te dan, bueno. Yo cuando he ido a la maestranza, en cuanto veía una gitana, me iba directamente a ella a darle algo. O sea, porque si no, cuidado, yo no creo en estas cosas, pero por si acaso, ¿verdad? Hasta de los que están metiendo España y Cataluña en un callejón sin salida. Pero si estás apoyando tú a Ada Colau. Si ayer mismo Ada Colau defendió a los golpistas, si con el dinero de tu ayuntamiento se paga a los abogados de los golpistas y de los matones. ¿Cómo no estabas con la Policía Nacional, como en Francia, cuando eras primer ministro? Yo te recuerdo bien. Ah, picabuelo. Recién casado, millonario. Boleta morada, no fumar. La pipa de la paz con tú. Por Manitú. Por Manitú. Taratatataratarara. Pero ¿cómo fue Chiquilicuatre en Eurovisión teniendo este yacimiento de roquetes? ¿Y qué se pasa con la pipa de la paz? Y claro, pues pasan estas cosas. No se atiende al contenido de la pipa. Vamos a ver, pero Pablo, ¿en la, qué te han puesto en la pipa de la paz? ¿Qué te pones? Esto de tú por Manitú. ¿Le habrá pasado la pipa a Sabina? Esto es una cosa fantástica. Bueno, cuando el golpe de mano con las cloacas judiciales de la moción contra el cobarde, infinitamente cobarde, de Mariano Rajoy, don cobardiano del bolso, cuando dejó el bolso y se fue a emborracharse en lugar de dimitir, dimitió una semana después, el cobarde, para que lo echáramos en falta, te echamos de sobra toda la vida, te echaremos. Si hubiera dimitido, hubiéramos ido a elecciones. El PP nos hubiera pegado el castañazo que se pegó y no habría pasado todo lo que ha pasado después. Pero no quería que a lo mejor ganara Ciudadanos, porque además de cobarde, rencoroso. Don Mariano es un percebe rencoroso y tenía al lado dos hienas, las niñas asesinas, que esa misma tarde se pelearon. La una con el bolso, sujetando al presidente, y la otra en rueda de prensa diciendo que no dimitía, para que no dejara a la otra. Se coló Casado y dijo que venía a cambiar el PP. ¿A qué? ¿A qué venía? ¿Con Aznar? ¿Con quién? Si ya lo hemos visto en esta campaña. Número 2 de Madrid, Ana Pastor. Ya está. Si Rajoy fuera travesti, se llamaría Ana Pastor. No lo es, yo creo que porque no es sandunguero ni tal y cual. Y aparte que es un dejado, un abandonado. Y 1,90 de tío con esa cara de pánfilo, pues claro, ya, ¿cómo lo arreglas? No, no. Si no, sería Ana Pastor. O sea, es, Ana Pastor es doña Rogelia, pero con Rajoy dentro. El bolso de la nada. La izquierda en España ha dejado de existir como izquierda. Es una pandilla de demagogos, cretinoides, encaramados a una superioridad absoluta en los medios de comunicación que le regaló la derechita de Mariano y Sorayano, siniestros personajes que aún andan por ahí. Anda dando mítines Mariano Rajoy, el genio del bolso. Ha frotado el bolso Soraya, y ha salido otra vez Mariano. Es que estaba muy escondido. Payasos siniestros.